Laocha.info. La sociedad civil, motor de convivencia, y así lo creo. Pero esta sociedad tiene el motor destrozado. Sin embargo, el problema no es ese maltrecho motor. El problema es la falta de acceso a las herramientas que reclama y que los poderes del Estado niegan una y otra vez. A la verdad de todos los relatos, porque todavía hoy hay muertos que no existen o peor, que no importan. ¿Qué convivencia es posible cuando falta tanta verdad? Mi relato, ojalá fuera eso, un relato aislado, único. Ojalá fuera también una historia del pasado, pero este cuento no ha acabado. Este relato es un relato de miles. De miles de personas y de miles de kilómetros de carretera hostil que todavía hoy espera a su próxima víctima. Este relato se llama Política de Dispersión. Es un fantasma que lleva 27 años entre nosotras. Es una ley que castiga y mata a los familiares de los presos políticos vascos, que mantiene limpias e impunes las manos de sus responsables. Sin embargo, este relato es una historia de amor. ¿A quién le molesta este amor? Un día como hoy, un viernes por la tarde, está ocurriendo en cientos de hogares. Ahora mismo, una madre, ya abuela, viuda, prepara sus bolsos y le duele todo el cuerpo. Quiere ver a su hijo, que está preso a 800 kilómetros de ida y 800 de vuelta. Una mujer, ahora madre y enferma de impaciencia, echa mano de su amor y prepara su botiquín. Quiere ver a su marido y a veces no sabe ni dónde está, a 700 o a 1300 kilómetros. Un joven revisa el motor del coche y se rasca el bolsillo ante tanta distancia. Quiere ver a su amiga presa que está a 900 kilómetros de ida y 900 de vuelta. Mucha suerte. El camino es peligroso y está cargado de incertidumbre. En este camino no solo van acompañadas de la violación de sus derechos, llevan en sus corazones 16 víctimas mortales y cientos de accidentes. Mi hermana Sara, al igual que ellos y ellas, voló una vez más. Su amor y su coherencia no entendían de fronteras. Batió sus alas y voló. Sobre alambres de espino, humillaciones policiales. Voló sobre políticas del odio, sobre muros, sobre castigos añadidos. Voló para llegar a su objetivo. Una visita de 40 minutos a un amigo. Preso político vasco. Pero Sara no llegó a su destino, ya estaba condenada. Caía también sobre ella una sentencia fantasma, una sentencia sin juicio. Veredicto, culpable. La culpa, visitar a un preso político vasco. Recuerdo a pinceladas su despedida. Nuestro Aitacho, nuestra Macho. Su hija muerta, policía nacional rodeando un tanatorio, encapuchada y dispuesta a disparar, ¿qué hacían ahí? Mis hermanos, más policía violando el dolor. Un bebé en mis brazos pidiéndome mamar. Familiares, amigos, jóvenes y ancianos, más policía. Mucha gente conocida y desconocida, pelotazos, gritos. Recuerdo también las palabras de un cura humilde, que como cura echó mano de su Biblia. La misma Biblia sobre la que algunos se atreven a jurar sus cargos. Estuve sin techo y me acogiste. Estuve hambriento y me diste de comer. Estuve desnudo y me arropaste. Estuve preso y viniste a visitarme. Este es mi relato.
historia interminable de la política de dispersión. ¿Cómo es posible que una política del Estado que solo genera dolor y muerte se dilate impune hasta hoy? ¿A quién quieren engañar? ¿Qué son los familiares, culpables o una moneda de cambio? Y nos hablan de paz, pobre palabra. La incapacidad del Estado español, su sed de violencia y de poder, siguen precisando de un ojo por ojo, y ahí tienen fabricada a su medida una de las herramientas más cobardes, sutil y perversa para perpetuar el odio y el rencor en esta sociedad: la política de dispersión. Es cual preso de Islariak.